Saludos, primorosos internautas. Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribu o familia me dicen Jange Piwiwambli, que en el idioma tradicional la cota significa luna águila. Me encanta compartir videos diferentes, algo nuevo, raro y emocionante, algo que desearás compartir después de mí. Quiero contarte hoy como parte de mi blog personal que he estado realizando desde hace mucho tiempo. En realidad tengo más de 20 años haciendo cosas en fieltro y en telas. Muchos adornos para todas las temporadas. Y cuando más vendo es en la temporada de diciembre, en que hago todo lo que es de fieltro navideño, desde pies de árbol, adornos para las puertas, adornar tu casa. Lo que son colgantes para tu árbol de Navidad, botas navideñas. Y a mí me da mucho gusto realizar todo esto. ¿Qué te puedo decir? Incluso tengo una página de Facebook dedicada a todo esto. Así también como me gusta bajar videos en donde digo el cómo hacerlos para aquellas personas que por alguna razón no quieran comprar y decidan hacerlo. En mi caso personal, más que pegar, me gusta coser, porque me gusta que estos adornos perduren para siempre. Cuando solo están pegados, pues no se ven tan hermosos y aparte, pues duran menos. Pero cuando realizamos las cosas con amor, con dedicación, con paciencia, porque si se fijan las botas navideñas que tengo acá atrás, tienen muchos detalles y también hago muñecos como los que están aquí en la pared. Los detalles hacen las grandes cosas de la vida. Y esa es una frase que, entre otras muchas, que me ha guiado en la vida para prosperar y tener abundancia. Hoy es 1 de diciembre. Es un mes de esperanza. Es un mes de deseos. Es un mes de meditación y de introspección de todo lo que ha sucedido este año. Buscar la manera del por qué y el para qué. Y tratar de reflexionar para que el próximo año sea mejor. Y eso es algo muy interesante. Darnos cuenta de que si llevamos una vida útil y feliz, lograremos muchas cosas. En mi caso, yo tengo mi profesión. No es que me dedique solo a hacer manualidades. Me dedico a muchas cosas. La gente que me conoce lo sabe. Y eso me lleva a sentirme útil y feliz, precisamente. Cuando solo nos enfocamos en una cosa, es bueno también. Pero en mi caso tengo esa capacidad múltiple de enfocarme en muchas cosas hasta lo más profundo y encontrar los detalles en ello. Porque eso es llevar el conocimiento a la sabiduría. En mis videos he dicho que sabiduría es conocimiento más amor incondicional. Espero que te haya gustado este video, que lo compartas si quieres.
Y que si no estás suscrito, te suscribas. Te envío un abrazo desde lo más profundo de mi corazón. ¡Hasta pronto! Y lleva una vida útil y feliz. Saludos, primorosos internautas. Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribu o familia me dicen Janje Piwi Wambli, que en el idioma tradicional Lakota significa luna águila. Me encanta compartir videos diferentes, algo nuevo, raro y emocionante, algo que desearás compartir después de mí. Quiero contarte hoy, como parte de mi blog personal, que he estado realizando desde hace mucho tiempo. En realidad tengo más de 20 años haciendo cosas en fieltro y en telas. Muchos adornos para todas las temporadas. Y cuando más vendo es en la temporada de diciembre, en que hago todo lo que es de fieltro navideño, desde pies de árbol, adornos para las puertas, adornar tu casa, lo que son colgantes para tu árbol de Navidad, botas navideñas. Y a mí me da mucho gusto realizar todo esto. ¿Qué te puedo decir? Incluso tengo una página de Facebook dedicada a todo esto. Así también como me gusta bajar videos en donde digo el cómo hacerlos para aquellas personas que por alguna razón no quieran comprar y decidan hacerlo. En mi caso personal, más que pegar, me gusta coser, porque me gusta que estos adornos perduren para siempre. Cuando solo están pegados, pues no se ven tan hermosos y aparte, pues duran menos. Pero cuando realizamos las cosas con amor, con dedicación, con paciencia, porque si se fijan, las botas navideñas que tengo acá atrás tienen muchos detalles, y también hago muñecos como los que están aquí en la pared. Los detalles hacen las grandes cosas de la vida. Y esa es una frase que, entre otras muchas, que me ha guiado en la vida para prosperar y tener abundancia. Hoy es 1 de diciembre. Es un mes de esperanza. Es un mes de deseos. Es un mes de meditación y de introspección de todo lo que ha sucedido este año. Buscar la manera del por qué y el para qué. Y tratar de reflexionar para que el próximo año sea mejor. Y eso es algo muy interesante. Darnos cuenta de que si llevamos una vida útil y feliz, lograremos muchas cosas. En mi caso, yo tengo mi profesión. No es que me dedique solo a hacer manualidades. Me dedico a muchas cosas.
La gente que me conoce lo sabe. Y eso me lleva a sentirme útil y feliz, precisamente. Cuando solo nos enfocamos en una cosa, es bueno también. Pero en mi caso tengo esa capacidad múltiple de enfocarme en muchas cosas, hasta lo más profundo y encontrar los detalles en ello. Porque eso es llevar el conocimiento a la sabiduría. En mis videos he dicho que sabiduría es conocimiento más amor incondicional. Espero que te haya gustado este video, que lo compartas si quieres y que si no estás suscrito, te suscribas. Te envío un abrazo desde lo más profundo de mi corazón. ¡Hasta pronto! Y lleva una vida útil y feliz.